nada más tantito, tu cabeza un poco pegada hacia la... Más así. No, estás bien. Volteada. Más hacia allá tu cabeza, eso. Eso, ahí está ya. Tras sufrir una terrible caída, el actor de 81 años decide despedirse de todos, pues no sabe cuándo partirá de este mundo y no quiere irse sin dejar las cosas claras. Después de muerto, por eso quiero dar las órdenes antes de morir. Cabe recordar que no es la primera vez que el actor preocupa a sus familiares y fans. Hace algunos meses atrás también se había caído, pero en esa ocasión el golpe fue en la espalda. ¿Nos podría platicar un poco de cómo fue que se hizo este moretón que estamos viendo ahorita? Pues no me lo vas a creer, de la manera más pendeja. Además que su situación de salud no está en las mejores condiciones, y el actor ha hecho saber en su más reciente video de YouTube que está cansado de vivir así. No sé si quiera. Yo no soy acostumbrado a vivir así. Está de más recordar que Andrés ha venido superando dificultades muy grandes a lo largo de su vida, desde superar un cáncer hasta llegar a recibir transfusiones de sangre, y ahora confesó estar sufriendo de cirrosis. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis. No sé si por la cirrosis también he perdido la memoria inmediata. Es por ello que el actor siente que llegó la hora de decir adiós. No, mi amor, nada más te pegaste en la cabeza. No. Ya, quédate como el César. Fue el día de ayer cuando sufrió este terrible accidente del que casi ni la cuenta, y decidió mandar un contundente mensaje a sus fans. Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy mal y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Pero me estoy preparando, porque es un proceso natural. No quiero caer en el pánico de la muerte. A pesar de que los doctores le dijeron que está fuera de peligro y que el golpe de la cabeza no afectó más nada, él sigue resignado en que pronto partirá. Eso, no quiero vivir así. Hablaré a la doctora Margarita, a ver cómo estamos con la pastilla. Y en su momento me la tomo ahí. Tanto así que dijo cuál es su última voluntad. Van a cremar. Conseguimos una lanchita y le encendíamos ahí conmigo. Si no eres vikingo. Esperemos esta sea simplemente una mala temporada del actor y, como en las otras veces, encuentre la fuerza de seguir queriendo vivir. Aunque en dicho video también confesó tener miedo a ser un estorbo. Cuando te arte me mandas de regreso. El que se arte eres tú. No, esto me gusta. Da un tremendo pesar verlo así. Solo queda orar por su pronta recuperación. ¿Realmente será el final del actor o solo está pasando por un mal momento? Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.